Dirigen hacia usted dos luces pequeñas. ¿Qué me dice usted que es? Un coche. Sí, un coche, pero... ¿Qué coche? ¿Un Mercedes, un Renault, un Seat? No sé. No empezamos muy bien, no empezamos muy bien. Pero bueno, venga, vamos a la segunda pregunta. No sé cómo esté nerviosa, tranquila. La misma calle, el mismo callejón, oscuro... Y se dirige hacia usted una luz cuadriculada pequeñita. Se dirige hacia usted. ¿Qué dice usted que es? Una moto. Una moto. Sí, una moto. Pero no me dice usted qué moto. Si es una Yamaha, una Honda, una Aprilia. No. Vamos a ver, pero es que yo eso no lo puedo saber. Le voy a hacer la última pregunta y no sé. Mismo callejón, allá es muy fácil, mismo callejón, igual de oscuro, y una luz igual cuadriculada, pero más pequeña que la anterior. Dígame usted, ¿qué es? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? Pero de montaña, de calle, de... Vamos a ver, pero si la calle está oscura, yo qué sé, ¿eh? No, lo siento, pero usted no ha pasado la prueba. Su currículum era muy bueno, pero estos... son muy fáciles, no la ha pasado usted, así que no está usted dentro de la empresa, lo siento mucho, lo siento. Bueno, no se preocupe, pero me ha gustado mucho este tipo de test. ¿Le importaría que le hiciera una pregunta siguiendo el mismo hilo de razonamiento? Sí, no sé, sin problema ninguno, si esto hasta lo he hecho yo. Vamos, que... dígame. Verá, va por la calle, en una zona oscura, y se encuentra una mujer vestida de rojo, con un vestido corto, un bolso y contoneándose. ¿Quién es? Pues por Dios, está facilísimo. Es una prostituta. Sí, pero su hermana, su madre, su prima, su tía...